¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy traigo un vídeo totalmente diferente de los que suelo traer, y es que quiero aprovechar esta situación de que estamos en cuarentena para contaros un poquito más la historia de la calistenia, street workout, y que volvamos un poquito más a los orígenes y poder entreteneros un poco con todas estas historias que llevo años almacenando en mi cerebro y que siempre, cada vez que hablo con alguien y le cuento un poquito cómo empecé, pues recurro a estas historias. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes, nada más ni nada menos que Aníbal Forquín. Yo cuando empecé exactamente fue en el 2011, 2010, 2011, fueron esas épocas por las que YouTube recién acababa de comenzar en el 2008 más o menos. Veíamos vídeos y tal, pero realmente todo eso estaba como emergiendo. Es decir, todavía no teníamos un nombre oficial, no lo llamábamos como se llama ahora, ¿no? Street Workout, calistenia, etcétera, sino que nosotros lo llamábamos ir a entrenar al parque o ir a hacer barras. Entonces, uno de los grandes iconos por aquel momento fue Aníbal Forquín. Yo hoy quiero hablaros un poquito más de su historia y que reaccionemos a unos cuantos vídeos suyos que tiene él de cuando empezó. Realmente no sé si muchos de vosotros lo sabréis, pero su nombre real es Aníbal Lanham, que es su apellido, y él fue criado en un barrio de Nueva York, ¿vale? En Queen, Jamaica, o Jamaica Queen, o algo así. La historia de Aníbal Forquín es muy dura. Realmente él viene de una familia muy humilde, con unos orígenes muy pobres. Su padre estuvo en prisión, no sabe exactamente por qué. Él siempre dice que algo que ver con drogas, asesinatos, robos, etcétera, pero que no hace especial hincapié en ese pasado. Y él fue criado por su abuela, que luchó constantemente para que él evitase, pues, la prisión, al igual que su padre, pero lamentablemente pues acabó traficando con drogas, especialmente con marihuana, y también parcialmente trabajó arreglando bicicletas. Realmente la historia de Aníbal es un poco peculiar, porque él no llega a ser conocido hasta que tiene 29 años. Entonces, hasta los 29 años él vive una vida de máxima pobreza, viviendo y sobreviviendo realmente. De hecho, tiene hijos, se casa, se divorcia, y a los 29 años más o menos, que es cuando se hizo famoso con aquel vídeo, a él le pide una situación en la que él vive en un albergue de mendigos o de vagabundos, o como los queráis llamar, de gente sin hogar, y con hijos y divorciado. Entonces le pilla una situación realmente muy, muy especial. Como una parte de querer aprovechar el tiempo y de hacer algo con su vida, pues él solía ir al parque. Él siempre cuenta en sus entrevistas que él siempre ha sido alguien muy activo, ¿no? Que su hermano mayor siempre le intentaba animar a ir al parque, a entrenar, pero que al principio él le daba un poco de pereza, y que con el tiempo, pues como una forma de tener un pasatiempos y de mantenerse, pues como he dicho antes, activo, empieza a ir a entrenar al parque habitualmente. Su pasión es tan grande que empieza a desarrollar sus propios movimientos y empieza a darle su toque personal a Aníbal. No sé si muchos lo sabréis, pero Aníbal Forquín perteneció al famosísimo y uno de los primeros grupos Bartendaz, cuyo líder Giant, que si queréis podemos hacer un vídeo sobre esto y hablaros un poquito más de ese grupo que tanto revolucionó el mundo de la calistenia, pues fue uno de los que lo introdujo y lo influenció a empezar a entrenar. Esto estamos hablando de las épocas del 2000. Estamos hablando de mucho antes de que Aníbal Forquín se hiciese famoso. De hecho, hace apariciones en algunos de los DVDs de Bartendaz, en los que sale entrenando y mostrando sus movimientos, pero por alguna extraña razón él decide ir un poco por su lado y decide seguir su propio camino. La historia de aquel vídeo famoso del 2008, que ahora en un rato veremos, es muy simple. Un día estaba Aníbal y un amigo suyo le dijo: oye, vamos a grabar los ejercicios que haces tú en el parque y subirlos a internet. Simplemente fue así. Él tiene una videocámara y dijo: venga, vamos a grabar los vídeos, subirlos a internet y compartirlos con la gente, a ver qué les parece. Lo que empezó como una tontería en el parque, ir a grabar los ejercicios que hacían Aníbal, fue nada más ni nada menos que un fenómeno mundial que revolucionó el mundo entero e inspiró a mucha gente a cambiar su rutina. Porque realmente este vídeo es muy llamativo. La primera vez que lo ves dices: wow, este tío es superhumano. Me encantaría estar como él, me encantaría ser igual de fuerte y me encantaría poder hacer esos ejercicios. Antes de mostraros el vídeo, quiero deciros que la mayor parte de influencia de calistenia o de entrenamiento en la calle, o sobre todo la parte originaria de Estados Unidos, viene de la prisión. Muchos se quieren desvincular de esta rama, pero realmente el padre de Aníbal estuvo en la cárcel con muchos afroamericanos, e incluso el fundador de Bartendaz, Giant, estuvieron en la cárcel, y de ahí sacaron muchos de estos movimientos que al final, con pasar tanto tiempo dentro de la prisión, pues se te ocurren diferentes formas de ejercitar tu cuerpo, y esto después lo aplicaban a la calle. De hecho, el mismo Aníbal afirma que estos entrenamientos son los típicos prison workouts,
entrenamientos de prisión que están aplicados a la calle y que al final tiene mucho sentido en el contexto en el que estamos viviendo. Nueva York, épocas de 2000, 95, mucha delincuencia, barrios peligrosos, poca capacidad de pagar un gimnasio, poco poder adquisitivo, entonces entrenamos en las calles y ahí es donde se forma todo el fenómeno, ¿no? De crear la comunidad y de intentar cambiar el mundo un poco a través de las barras. Así que sin más, vamos a ir a ver el primer vídeo, que a mí realmente este me llamó mucho la atención. Bien, tenemos aquí el primer vídeo, ¿vale? Lo voy a poner en grande. Nada más ni nada menos que 10 millones de visitas. Y esto seguro que lo habrán subido y resubido muchísimas veces. Y es que es una locura. Este es un parque ahí en Queens. Lo que estaba diciendo es que realmente el alcance que tiene este vídeo no está medido, ¿vale? Yo cuando la primera vez que vi esto, yo flipé en colores. Dije, ¿cómo puede el ser humano sostenerse así? Y me acuerdo que por aquellas épocas lo hacían en el parque, lo de las lanzadas. Y yo lo veía, lo hacía Jamal, un amigo del parque, cuando yo empecé en el equipo de Bar Barrio, y yo veía estas lanzadas y decía, ¡guau! Eso es increíble. O sea, tu cuerpo tiene que tener músculos sobre los músculos sobre los músculos para poder hacer eso. Pero ya no solo eso, yo veía estas muscle ups casi sin impulso, porque realmente no está utilizando casi nada de impulso, y a mí ya me costaba hacer dominadas y era impresionante. Pero ya no solo eso, y vuelvo a redundar en la palabra de ya no solo eso, sino que lo que llama la atención es el porcentaje de grasa bajo que tiene Aníbal y el cuerpo tan estético que tiene, que la verdad que parece que está moldeado, ¿no? Tú ves la película de Prometheus y parece que es un molde del cuerpo de Aníbal. Bueno, esto ya ni os cuento, yo soñaba todas las noches con poder hacer algo similar, aunque luego después cuando ya aprendes un poquito más se te quita un poco la ilusión y dices, bueno, eso está un poco más regular. Pero ya te digo yo que esto, que este combo en general, plancha como lo está haciendo el front lever más plancha arriba, aunque sea una plancha con los codos doblados, es bastante complicado y no es nada sencillo. Y al final estás trabajando continuamente todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, lo bueno que tenía Aníbal y lo llamativo que tenía él es que tenía una serie de rutinas que respetaba todos los días, y eso era muy típico de la old school, ¿no? Tengo ciertas rutinas, tengo ciertas pautas de entrenamiento, no me saques de mi rutina porque a mí me funciona. ¿Cómo es la rutina de Aníbal Forquín? Pues bien, todos estos ejercicios que estáis viendo, muscle ups, plancha en barra, todo yendo a repeticiones. O sea, la mayoría de los ejercicios que hace es a buscar repeticiones, 3, 4, 5, 6, intentar hacer una repetición más al día siguiente, trabajar de una forma diferente, ¿no? Pero luego, después, al final del día, siempre terminaba con el workout tradicional de la prisión, el Around the World. Ahora os preguntaréis, ¿cuál es el Around the World? Pues bien, tantas series como puedas dentro de una hora, que ahora además en cuarentena nos va a venir genial, ¿no? Cogéis una hora de reloj y intentéis hacer el máximo de repeticiones de 5 dominadas, 5 fondos y 10 flexiones, ¿vale? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que terminéis una hora, ¿vale? Este es uno de los movimientos también muy conocidos de Aníbal Forquín. De hecho, nosotros lo llamábamos el yo-yo en el parque. Y trabaja bastante bien de una forma diferente y no es sencillo, ¿eh? O sea, creo que necesitas un nivel avanzado de fuerza para poder hacer ese movimiento y sobre todo cómo lo hace él. Pero al final lo que él ha creado es costumbre, ¿no? Una tras otra vez de hacer lo mismo constantemente hace que nuestro cuerpo se acabe acostumbrando y tenga este nivel de fuerza que tiene Aníbal Forquín, ¿vale? También quiero enseñaros uno de los vídeos, también primeros vídeos que hizo Aníbal Forquín. Y este fue el segundo que vi suyo, que era con Barilla. Que realmente no sé lo que pasó con Barilla, ¿no? Hizo unas cuantas búsquedas, pero al parecer fue un amigo suyo que salió en un vídeo, Aníbal con Barilla. Que hicieron así como un vídeo hecho, este es el típico vídeo hecho con Windows Movie Maker. Pero es que los dos estaban ultra chetados y los dos parecían unos negros peligrosos, hay que decirlo. Aquí tenemos a nuestro amigo Barilla con más espalda que avión entrenando con Aníbal Forquín. Y este vídeo también es que es el mítico vídeo. Yo no sé si alguno de vosotros no lo ha visto, pero al igual que todo el mundo se viralizó el primer vídeo, el que sale Aníbal entrenando en el parque, pues este es uno de los más conocidos, en el que salen entrenando los dos y poniéndose fuertes, pero fuertes, fuertes. Bueno, aquí podéis ver a Aníbal ahí haciendo sus muscle ups, que no le cuesta nada. Como lo hago mientras Barilla le graba por detrás. No sé si le está grabando, la verdad. No sé si eso es una cámara o no. Pero fijaros la facilidad, ¿no? De subir el muscle up. Que uno diré, sí, utiliza las piernas. Pero ya te digo yo que Aníbal podría hacer muscle up sin utilizar las piernas. Solo que, como he dicho antes, al final son tan fieles al movimiento y a la forma en que han aprendido las cosas que lo mantienen así, ¿no?
Bueno, esto es una de las típicas de Aníbal, que luego después veremos que fue un emblema a nivel mundial, ¿no? La Muscle Ups en dos postes. Y es súper llamativo, ¿no? El hecho de que al mismo tiempo esta gente entrena, pero entrenan vaqueros, con el típico look gangster de antaño, zapatillas pesadas, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora es pantalones cortos, de chándal, sin zapatillas para intentar ser lo más ligero posible, y antes era, mira, ponme lo que quieras encima, yo voy con mi look de gangster, mis guantes de jardinero, mis botas Timberland, y te voy a hacer todos los fondos que pueda. Bueno, este movimiento es complicado, una vez le pillas el truco, obviamente no es un nivel súper avanzado, diríamos que es un nivel intermedio, ¿no? Y aguantar el L-sit ahí para trabajar bien el core. Bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Aníbal. Estas son típicas flexiones de prisión, ¿no? Las flexiones de lado a lado o type rotator son típicas flexiones que se hacían mucho en prisión. Y si veis, de verdad que si queréis hacemos un vídeo sobre entrenamiento en prisión, veréis que hay muchas cosas que son similares y que se han sacado de ahí, obviamente. Hay una parte del vídeo que voy a adelantar, ¿vale? Bueno, aquí también tenemos a Varila haciendo sus muscle ups, ahí que está ultra fuerte también, ¿vale? Pero hay una parte del vídeo que quiero enseñaros, que voy a adelantar ahora para que lo veáis. Antes y en antaño, una regla era nunca te bajes de la barra, ¿vale? Seguro que los compañeros que habéis empezado conmigo hace muchos años os acordaréis que lo importante era hacer la serie sin bajarse de la barra. Entonces hacías 5 de un lado, 5 del otro, 5 de otro agarre, 5 tal, y al final terminabas con algún ejercicio, 5 dominadas básicas o lo que sea. Y eso era muy, muy, muy común, ¿no? Y esto es lo llamativo que tiene esta serie. Y aquí tenemos a nuestro amigo Aníbal flotando en el aire, mientras Varila tiene que apoyar los pies porque no puede pillarle, ¿vale? Ahora sí que sí, os voy a poner la parte más llamativa de todas, en las que los dos empiezan ahí a hacer muscle ups ahí abajo, en la paralela. No sé si voy a enganchar el minuto exacto, 7:35. Esta es la típica... que cuando yo vi esta vez por primera vez el muscle up así en barras bajas, dije, hostias, tú, a lo mejor esto es un poco más sencillo, ¿no? Pero realmente es 10 veces más complicado que el muscle up en barra, ¿no? El echar los pies para adelante es un impulso diferente. Aquí realmente casi estamos trabajando sin impulso. Luego después, con el tiempo, pues vas pillando el truco, ¿no? De dejar los antebrazos un poquito más subidos hacia arriba, agarre falso, etcétera, ¿vale? Así que nada, tenéis aquí este vídeo de Varila y Aníbal. Ahí empiezan a sacar los dorsales para enseñar ahí que están los dos grandes. La verdad que estaban tricuadrados nuestros amigos del Bronx. Y ahí era el auténtico entrenamiento gangster, el auténtico entrenamiento through workout, con el que todo esto se originó y dio paso a todo lo que estáis viendo y a todo el boom que está viendo ahora en internet. Pero todo empezó aquí, empezó en un parque con gente muy humilde, con pasados muy humildes y que tristemente pues tuvieron que pasar épocas muy duras para poder llegar a donde están. Aníbal Forquín hasta los 29 años estuvo en el anonimato y a los 29 años con un golpe de gracia y con un vídeo que subió su compañero con una videocámara se hizo famoso, empezaron a contactarle muchas marcas, empezaron a ofrecerle ir a varios eventos. Y de hecho, a Aníbal Forquín le intentaron sacar muchas veces de Estados Unidos, pero él tenía un problema grande, que es que no tenían pasaporte y le denegaban hacerse el pasaporte porque no estaba manteniendo a sus hijos, tenía varios hijos que no les estaba pagando la manutención, porque no tenía dinero, y ya sabéis que tiene orígenes muy, muy humildes, entonces no se podía hacer el pasaporte. Y hasta el campeonato de Astana, en Kazajistán, nadie había visto a Aníbal, porque tenías que ir a Estados Unidos para verle, nadie de la comunidad internacional me refiero. Ahí fue la primera vez que salió con la Federación de Street Workout Pro, que desapareció más tarde. Y bueno, os podría estar contando miles y miles de horas sobre historia de la calistenia, Street Workout, etcétera, pero no me quiero enrollar más porque quiero hacer varios vídeos y que esta cuarentena se os haga más amena. Así que nada, comentarios abajo de vídeos que os gustaría ver y personajes que os gustaría que comentase o hablase más sobre ellos. Muchas de estas cosas ya no están en internet y muchos de estos vídeos se han borrado lamentablemente, pero los tengo aquí en la cabeza y creo que lo pasaremos muy bien. Antes de despedirme, recordaros que he abierto mi canal secundario, tenéis link en la descripción, pues si alguno os interesa UFC, MMA, artes marciales, kickboxing, K1, Muay Thai, lo que sea, ahí nos vemos. Un abrazote, chicos.